nuevamente en Ombúes de la Valle, porque ya esta es la segunda vez en este periodo de gobierno que estamos entregando estos créditos de rehabilitación urbana, que son nada más y nada menos que el producto de la sinergia que se puede lograr con la colaboración de los gobiernos locales, del gobierno departamental y del gobierno nacional. En esta oportunidad estamos entregando más de 5 millones y medio de pesos que se distribuyen entre los beneficiarios de Conchillas, Campana, Ombúes, La Paz y Valdense, que pasa a engrosar, bueno, una cantidad de dinero que con el aporte del gobierno nacional y el trabajo del gobierno departamental llega a ustedes, pero también llega a los pequeños empresarios, a los barraqueros, a los albañiles, a un montón de gente, y eso genera una distribución muy interesante. Estamos llegando casi a 800 créditos. Y esos 800 beneficiarios han pagado sus cuotas y han hecho posible que esta vez, en esta oportunidad, el 100% del dinero que se está entregando es producto de las cuotas que han pagado los otros colonienses para que a ustedes les llegue ese dinero. Por lo tanto, estamos orgullosos de eso. Cuando a veces hablan del orgullo de ser coloniense, bueno, nos sentimos orgullosos del sentimiento de la responsabilidad y también de la cooperación entre todos para que a todos nos vaya mejor. La experiencia que tenemos es muy buena porque ustedes han usado muy bien el dinero, o lo van a usar muy bien, pero además han usado muy bien a nuestros técnicos, nuestros arquitectos, tenemos allá a Gabriel y acá tenemos a María Inés, a nuestros asistentes sociales, que tenemos a Catherine Nocetti y tenemos también a Micaela Borgoño, que hoy no vino porque su marido tuvo un accidente, pero está siempre con nosotros. Tenemos a Mariela, que es la encargada de la parte administrativa, y a Gustavo, que es el encargado de llevar adelante todo el proyecto. Esto, la verdad que lo hacemos con mucho gusto, ya se lo hemos comentado, disfrutamos de este proyecto, y ya les queremos decir que para el año próximo el Ministerio ya nos ha enviado el dinero, ya estamos preparándonos para que en el próximo periodo también sigamos recorriendo todo el departamento y no solo las áreas urbanas como se venía haciendo, sino que también ahora estamos yendo a los pueblos chicos, en este caso el caso de Campana, pero hemos estado en Barker, en Estanzuela, en Riachuelo y en otras localidades chicas que antes este crédito no llegaba. Así que estamos muy contentos. Yo les lo felicito porque han tomado esta decisión de vivir mejor. Y eso está muy bueno, porque no solo tiene que salir desde algunos lugares de la organización, sino también que tiene que salir de abajo la idea de vivir mejor. Y en Ombúes, ustedes saben lo que es empujar el carro, así que no les vamos a decir lo que es eso. Así que, nuevamente, agradecerles y felicitarlos, y decirles que, bueno, que estamos a la orden para llevar adelante este crédito de la mejor manera. Muchas gracias.